¿Cómo están? Soy Sergio Masté, coordinador editorial de ContrapuntoNoticias.com. Brotaron por doquier, como abejas en el panal. Hoy día están inscritos 31 candidatos independientes para la presidencia de la República, más lo que se acumulen, ya que el cierre se aplazó para el 14 de octubre. Lo lamentable es que se ha prostituido la figura del independiente. Ha perdido la idea original con la que se abrió camino a los ciudadanos. Hoy son más desechos de partidos o ardidos que no cuentan con el apoyo de su instituto para participar en las elecciones del 2018. Sin duda alguna, el próximo año será histórico por la numerosa lista de candidatos independientes que participarán para renovar la presidencia de la República, el Congreso en sus dos cámaras, diputados y senadores, 9 gobernadores, además de otras elecciones locales. En la reforma electoral del año 2012, se aprobó la figura de candidato independiente. 2 años después, en 2014, se acordaron las normas que abrieron el camino a los ciudadanos que aspiraban a una candidatura, pero que no contaban con el respaldo de un partido político. De esa larga lista de suspirantes, muy pocos tienen posibilidades reales de ser candidatos formales y aparecer en la boleta del 1 de julio de 2018. Los demás no son más que oportunistas y vividores que ven en las candidaturas independientes una forma de buscar chamba, atraer reflectores para seguir pegado a la ubre gubernamental. ¿Pero en verdad cree usted que la solución está en los independientes? Los 4 que lograron ganar en los comicios del 2015 aún no han realizado un buen papel hasta la fecha. Bueno, creo que Pedro Kumamoto, diputado local de Jalisco, se salvaría, pero ahora ha pedido licencia para participar en las próximas elecciones del 2018 como candidato a senador. Igual que los políticos en los otros partidos, abandonan el puesto sin terminar la responsabilidad por la que fueron elegidos, el llamado vulgarmente chapulineo. Lo mismo ha hecho Jaime Rodríguez, el Bronco, con un pésimo papel como gobernador en Nuevo León, pero ya se inscribió como candidato para la presidencia de México. Ni qué decir del diputado federal Manuel Cloutier Carrillo, quien no ha realizado una sola gestión a favor de los habitantes de Sinaloa. En tanto, Alfonso Martínez Alcázar, presidente municipal de Morelia, ha sido un gobernante gris. Y es verdad que pasará la historia, pero por el endeudamiento que deja a la capital de Michoacán. Un quintanarroense también se vio atrapado en esa vorágine de la política. El empresario y líder de las autodefensas, Carlos Antonio Mimensa Novelo, quien a principios de año irrumpió en la escena política lanzando acusaciones por doquier, un personaje polémico que seguramente dará mucho de qué hablar todavía, ya que no se caracteriza por su sensatez, sino más bien por sus arrebatos. En fin, 2018 sin duda alguna será para los independientes o de la merma de los partidos políticos, pero para ello, una vez que termine el plazo, a las 24 horas del 14 de octubre, el INE entregará su constancia de aspirantes a quienes hayan cumplido los requisitos. Y en ese momento pueden iniciar la captación de apoyo ciudadano para lograr las poco más de 866 mil firmas en 17 estados del país. Es decir, que sumen como mínimo el 1% del padrón electoral. Las firmas, según el Instituto Nacional Electoral, deberán tenerse antes del 6 de febrero del 2018 para obtener el registro e iniciar campaña el 30 de marzo de 2018. Un total de 84.744.212 ciudadanos cuentan con su credencial para votar según el listado nominal de febrero del INE. Hasta la próxima.